himno de Pascua, mira que ya hemos puesto por aquí los regalitos, las pelotillas y todo el rollo, queríamos hablar de un tema que queríamos hablar la semana pasada, pero como nuestros profes y profas no estaban disponibles todos, pues dijimos, mira, esperamos, de hecho estamos esperando que María también se incorpore, pero mientras tenemos aquí dos profes en ejercicio para hablar de lo que queremos hablar hoy, que es de la educación. Después del tema de los resultados PISA, bueno, pues hay comunidades autónomas que han quedado pues, muy bien, como por ejemplo Castilla y León, y hay comunidades autónomas que han quedado, vamos, o sea, ha sido devastador, como el tema de Cataluña, pero yo creo que a nadie le ha sorprendido en realidad en Cataluña que esto pasara así, si conocemos un poco la historia de cómo ha ido este asunto, ¿no? Y para eso tenemos a Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Hola, buenas noches. Muy bien, Nuria. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche en calidad de profe. ¿Has suspendido a muchos de cara a Navidad? No. Afortunadamente no. Mejor. Nuria Tocaya, ¿cómo estás? Reventada. Un trimestre reventada. Solo puedo decir eso. Ya, y tampoco suspendido a muchos. Pero algunos sí, ¿eh? O no se puede suspender a la gente. Porque sí. Esta es una de las preguntas con las que yo quiero empezar, por ejemplo, porque yo a veces he hablado con algunos padres y siempre lo digo, ¿no? Que es un comentario que me sorprende mucho, ¿no? Que te dicen, bueno, se ha cambiado el sistema de evaluación, en algunos sitios supongo, para que no se suspenda a los niños, para que en lugar de números o aprobado, suficiente, bien, notable, excelente, lo que era hace cuando yo estudiaba, sea, no exista la palabra suspenso, no se puede suspender. ¿Esto se aplica o no se aplica, Nuria y Héctor? Hombre, no se aplica porque si llegas, como se suele decir, al no asulit, ¿eh? No lo ha conseguido, es que está suspendido. Pero no se llama suspendido. Pero está suspendido. Está suspendido. De hecho, tú al final, bueno, tú no, al final, cuando llegas a al cuarto de la ESO, se han de hacer unas medias y obviamente. Quien no adquiere unos mínimos no acredita cuarto de la ESO. El no asulit es el suspenso. A nivel de numérico, si se coge y se va a la web del Departamento de Educación y se buscan las equivalencias, el no asulit es, bueno, hasta el 4. Del 0 al 4 es el no asulit. Después se ha encargado el bien y tienes el asulimen satisfactorio, que es tanto el 5 como el 6. Y a partir de ahí las demás notas continúan igual, el notar el excelente. Pero esto no es la primera vez que pasa, ¿eh? O sea, hace muchos años, muchos, al principio de la LOCSE había algo parecido. Había algo parecido porque no había notas numéricas. Solamente había notas numéricas en bachillerato. A los comienzos de la LOCSE era pues el aprobado, el bien, el notable, el excelente. Tampoco había notas numéricas. Pero estaba insuficiente. Ahora lo que pasa es que decir que eres insuficiente por ejemplo. Pero no suspenso como una casa, o sea. No es que no suspendas. Pero esto es lo que yo quiero saber. Esto es una catedral. ¿Por qué políticamente no? Cuando les doy las notas. Porque a lo mejor se traumatizan los niños. Sinceramente, creo que es más va en esta línea de la hippiada monumental de los políticos que tenemos desde hace años, llevando las riendas de educación. Igual los niños se traumatizan. Y no le vamos a decir que es suspenso, porque a lo mejor consideran, y ellos pueden llegar a pensar que son como un poquito fracasados, ¿vale? Pero claro, es un error poner no asulit, solo, sin el número, porque los padres incluso te preguntan, me lo han preguntado, no ha aprobado, pero que está, entre el 0 y el 4, ¿cómo está? Porque claro, la cuestión numérica te da una idea objetiva de en qué punto se encuentra la criatura. Si está a punto de... Claro, no lo voy a poner el 4 y el 5. Tiene todo un recorrido por delante. Perdona, entre el 0 y el 4, pero el 4 y medio, ¿qué es entonces? Es suspenso. Entre el 0 y el 4,99. O sea, entre el 0 y todos los decimales del 4. Vale. No, claro, ¿en qué punto está la criatura? De hecho, a mis alumnos en principio... Tienes un asulit con un 4 o con un 3 y les aparte de otros comentarios, ¿no? Lo que les falta para llegar a aprobar, pero para que se hagan una idea, y sobre todo de cara a los padres. Pero sí, sí. Héctor, en Cantabria es igual. Tampoco se puede poner suspendido por eso, perdona, en Asturias es igual, tampoco se puede suspender a los niños por si se traumatizan. Bueno, estamos hablando de etapas diferentes. Yo, por ejemplo, trabajo en la etapa infantil y en la etapa primaria. Es lo que más problemas da, por lo que parece ser, o sea, por donde menos tal.
Claro. Yo creo que lo que se está haciendo es infantilizar todo, hasta las notas. Porque en infantil ya hace mucho tiempo que teníamos en desarrollo, para decir que todavía no se había adquirido, conseguido y excelente. Entonces yo creo que se están infantilizando las notas incluso ya en bachiller, por lo que está contando la compañera Nuria, ¿no? En desarrollo, pues era eso, pues que todavía no lo hace, pero claro, en infantil, pues lógicamente lo tienen todo en desarrollo, ¿no? En algún momento van a llegar a tenerlo conseguido y en algún momento van a llegar a hacerlo excelente. Porque, por ejemplo, pues un objetivo es, sabe contar hasta el 3. Estaba ya hablando de infantil de 3 años, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sabe hasta el 2 y está en desarrollo. Pues claro, pero no sabe contar hasta el 3, no es objetivo no conseguido. No es no conseguido, es en desarrollo, porque sabe llegar al 2, ya solo le falta un paso para llegar al 3, ¿no? Pues yo creo que esto es lo que un poco nos están vendiendo y quieren que esto continúe en la etapa primaria, en la etapa secundaria e incluso en bachiller. Bueno, yo creo entonces que... siempre estás en desarrollo, entonces. Efectivamente, esa conclusión que voy a llegar yo, Nuria, siempre estás en desarrollo. Otra cosa es ya cuándo vas a llegar a conseguirlo. Pues habrá gente que lo consiga con 4 años y otros con 40, ¿no? con suerte, con mucha suerte. Pero entonces, yo quería hablar, o sea, por ejemplo, ahora cuando salen los informes PISA, ¿no? Siempre sale el típico que dice, no, pero es que no nos podemos fijar en los resultados de los informes PISA, porque los países que quedan bien, que siempre son los mismos, casualmente siempre son los mismos, estudian todo el año para eso, y entonces, claro, nosotros estudiamos otra cosa, pero yo cuando veo los informes PISA lo que se está evaluando es la comprensión lectora, que yo creo que se lee en todo el mundo, y las matemáticas, que yo creo que las mates son las mismas en todo el mundo, creo. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué quedamos tan mal? A ver, varias cosas. Ajá. Lo de que siempre son los mismos los que quedan muy bien, esto ya no es así, Por ejemplo, eso he visto esta vez, que tampoco era así. No, exactamente. Bueno, Finlandia desde ya hace, lo típico, Finlandia, el espejo donde mirarnos, ya hace años que dejó de ser en verdad el referente educativo, cosa que aquí el gobierno que tenemos, bueno, y que teníamos antes, que es el mismo de ahora, fundamentalmente, nos vendió que era así, ¿vale? Finlandia está más abajo del puesto número 10, ¿vale? Y los que están en primer lugar son los de Singapur. Sí, siguen los de Japón. Y así suma y sigue. Y los países europeos mejor posicionados son Estonia e Irlanda. Ojo al dato. ¿Vale? Entonces, ¿no tiene nada que ver con el dinero que tienen los países, entonces? No. Tiene que ver con cuestiones de metodología educativa. Por ejemplo, ¿Finlandia cuándo comienza a decaer? Pues bueno, a partir del 2005 se implementan una serie de nuevas metodologías en la enseñanza, conocidas como el learning, no me acuerdo el apellido, pero da igual. Esas metodologías las conocemos aquí. Es el trabajo por proyectos, es eliminar las asignaturas, no hay materias, etcétera, etcétera, etcétera. Esto a nivel experimental se implementa en 2015, pero ya el curso siguiente ya no es experimental, sino que se extiende. Sí que es verdad que esto coincide con una crisis económica en Finlandia, con recortes, etcétera, pero aquí lo que manda ya no son los recortes, es que cambian un sistema educativo de éxito por uno experimental presuntamente más guay. Y es curioso porque a partir de implementar ese método educativo es cuando Finlandia empieza a decaer. Y es curioso porque a pesar de ello, aquí la señora Celá, ¿vale? Cuando intenta vender la reforma educativa, se mira en Finlandia. Yo me descojoné bastante porque me dice, ven, esta mujer no está al día de las nuevas cuestiones educativas en el mundo. No tiene asesores que le digan, no, Finlandia no. Ahora por detrás van otros países donde además gobierna la derecha. Finlandia no. Pues bueno, a pesar pero de además, que... Pero ¿qué métodos entonces utilizan los de Singapur y los de Japón? Métodos más tradicionales y más disciplinados. O sea, lo que siempre. En Castilla y León, si la memoria no me falla, hay un instituto que es referencia de éxito y su nivel de excelencia está
igual o por encima del de Singapur. Adivinar qué metodología utilizan. La de toda la vida. De toda la vida. El papel, los exámenes, etc, etc, etc. Pero eso sí. no es cool, como dirían algunos. No es cool. Pero, Héctor, esto de la educación por proyectos también. Pregunto que si es en, pregunto que si es en todos los... Pregunto que si es en todos los territorios igual, porque como cambiamos de ley de educación cada 5 minutos, o sea, cada vez que un gobierno cambia la ley de educación, y yo creo que eso también tiene mucho que ver con el fracaso escolar. Pero sí, claro. esto del tema por proyecto, ¿esto qué es? Porque claro, nosotros cuando estudiamos había matemáticas naturales, sociales, no sé qué, no sé cuánto, y punto. O sea, ya está, y cada uno tenía sus horas y un tema. Pero esto de los proyectos, a mí suena como, no sé, ¿qué es lo que es? Bueno, pues mira, en educación infantil siempre se trabajó por proyectos, o casi siempre se trabajó por proyectos, en educación infantil. Y en la etapa primaria, pues ahora hay muchos centros que se suman a esa metodología de trabajo. No obstante, la etapa de primaria es una etapa mucho más regulada y, por tanto, presenta más dificultades para poder trabajar por proyectos. ¿Por qué? Porque viene más estructurada, digamos, que las materias y en los libros. No miras tanto los objetivos, sino que luego tienes que evaluar las materias en sí. En infantil se evalúan más bien los objetivos, una serie de ítems. Entonces, el trabajo por proyectos se deja un poco a la libertad de cátedra, según el proyecto de cada centro. Cada centro, pues, el plan anual, en la PGA, que hablamos en términos... nuestros técnicos, pues en la PGA se estructura si se va a utilizar libros, si se va a utilizar proyectos, si se va a utilizar metodología cooperativa, si se va a utilizar el método STEAM, pues bueno, incluso aunque se recoja que se va a trabajar por libros, pues luego cada profesor en su clase pues puede trabajar ciertas horas en cooperativo, porque, por ejemplo, hay editoriales que te recomiendan ciertas actividades de trabajo cooperativo, otras actividades de STEAM, porque aquí no hay una varita mágica ni una receta que te dé con el ingrediente de llegar al 10 con todo el mundo. Porque yo creo que de todos he sabido que todos somos iguales, pero todos somos diferentes. Cada uno tiene un ritmo de aprendizaje totalmente diferente. Cada maestro o profesor va a enseñar de una manera diferente y por eso, pues incluso dentro del mismo aula, con el mismo docente, no van a salir iguales todos los alumnos. Y dentro de los mismos alumnos no van a tener los mismos razonamientos o las mismas respuestas teniendo diferentes docentes. Son cuestiones muy complejas que a veces no pasan tanto por una metodología concreta, sino por una combinación de las diferentes y por una cosa muy importante a mi juicio como docente, que es empatizar con los alumnos, saber ganarte a los alumnos, saber arrastrarlos, a iluminarles la necesidad de aprender, y que eso, pues ningún método o ninguna metodología o ningún libro, si no hay una parte más humana y más personal, bajo mi punto de vista, ninguna metodología va a llegar por sí sola a conseguirlo. Sí, pero Héctor, yo pregunto, ¿eh? O sea, yo entiendo lo que decís, que a lo mejor en infantil, pues es más fácil aprender jugando, y no sé qué, ¿no? Pero, a ver, desde bien pequeñitos también supongo que hay que enseñarles que el aprendizaje, cada aprendizaje conlleva un esfuerzo. Es que yo soy de la convicción de que en España la cultura del esfuerzo cada vez se está perdiendo más. Claro, es que no, o sea, tú luego saldrás de primaria, llegarás a secundaria, tendrás que estudiarte un tocho de historia y te lo tendrás que empollar, porque es que la historia, claro. A mí me voy a decir que proyecto se puede hacer en historia para aprenderte, me lo invento, la Revolución Francesa, te la zumbas o no te la zumbas, o sea, te la enchufas o no, sabes, te la aprendes y punto pelota, o sea, no hay nada que jugar. Pero en toda esta historia, o sea, yo siempre he pensado que los alumnos hacen lo que les dicen en clase, pues tú les pones un proyecto de esto, pues harán un proyecto, tú les pones un examen y harán un examen, pero ¿y el resto de la comunidad educativa qué hace? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el papel de los padres. El otro día escuchaba este debate por otra radio, porque ahora se ha propuesto desde no sé dónde que los niños de primaria no puedan llevar móvil. Tú eres profe de primaria. ¿Tú realmente crees que los niños de primaria tienen que llevar móvil? Yo creo que es una chorrada. Bueno, pues ya salieron los de secundaria. Ninguno, pero bueno, pues salía uno de los más pedagogos, más expertos, diciendo que ya había padres y madres diciendo que cómo su niño no iba a llevar el móvil al colegio. Que cómo lo iban a llamar, entonces, ¿cómo os enfrentáis vosotros a esto? Porque claro, esto es un problema.
Pues bueno, esto es un arma de doble filo. Primero, porque los padres son quienes compran el arma. Y segundo, porque luego cuando hay algún problema, a quien le pasa la patata caliente es al centro. Y entonces es cuando te dicen que tienes que regular, que puede haber un posible acoso a través del móvil, que no sé qué. Yo siempre digo lo mismo. Pero señores, ¿quién les dio la herramienta a esos hijos, a esos niños? O sea, si los padres dan los móviles, pues hará que los padres busquen las soluciones a ese posible acoso por el móvil, por el WhatsApp, por redes sociales o por donde sea. Nosotros bastante tenemos ya con regular en el colegio, en el aula y en el patio, como para además tener que trascender esa frontera tecnológica y tener que regular una herramienta que fueron los padres quien la dieron a una edad que no corresponde. Porque ya cualquier día les dan una moto para que vayan, no vayan caminando al colegio, o les ponen un coche, si pudieran, ¿no? Porque estamos perdiendo un poco el norte con eso. Yo, sinceramente, un niño, tanto de etapa primaria como de etapa secundaria, no sé qué sentido tiene que lleve un móvil. Porque si tiene cualquier problema en el centro va a avisar a la familia. Exacto. O sea, el móvil para decir ya llegué al colegio o voy a salir a las 2 del colegio, ¿para eso se necesita? Bueno, pues igual para eso está bien el reloj con GPS que funciona también con la tarjeta. ¿Por qué puedo ponerle GPS a los niños? Por Dios, es que vemos de lo que estamos hablando, ya, por favor, quiero decir. Bueno, si quieren saber en cada momento si llegó al colegio o sale del colegio, pues yo creo que es mucho mejor el reloj que el móvil, ¿no? Yo qué sé. María Martín, bienvenida. Déjame que salude a María, que acaba de entrar. María, ¿cómo estás? Estamos hablando de educación. Tú que eres maestra de toda la vida, pero además tú eres, tenemos todas las etapas, porque tenemos a Héctor que es de primaria infantil, a Nuria que está en secundaria y bachillerato, y María que es profesora, ha sido muchas veces profesora de adulto. Perdón. ¿Cómo se vive esto? O sea, ¿tú cuando ves lo del informe PISA, lo del aprendizaje por proyectos, las coñadas, como decía la Nuria, que se inventan ahora, todo esto de que las pizarras digitales y tal, y tú te vas a una escuela de adultos, gente que a lo mejor no ha podido aprender nada antes? Esto tú, desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? Vamos a ver. En 40 años de democracia ya hemos tenido 8 leyes de educación. Dicen mucho de los distintos gobiernos que hemos tenido. Una ley de educación. La educación es uno de los pilares básicos de nuestra sociedad. Y dentro de la Constitución, en el artículo 27, ya hubo una gran polémica al redactarlo. Porque no sabían que era un arma para cada partido político. Y se dejó en ese artículo la libertad de que cada gobierno pudiera crear una nueva ley conforme iba entrando. Y ese es el problema. O sea, el problema es que los docentes y las docentes no sabemos cómo van a articular el nuevo gobierno cada vez que entre una nueva ley. Y esto es un desastre, no hay un pacto por la educación, no, que se tenía que haber hecho desde hace mucho tiempo. Implicar a los padres, porque la creación de los consejos escolares está muy bien, pero los consejos escolares sirven más bien para poco, como las coordinaciones de área, como es que se crean un montón de figuras, de historias que no sirven para nada, nada más que para generar protocolo y que el docente o la docente esté escribiendo miles y miles de papeles, rellenando historias que no sirven para nada, porque eso luego no se lo lee nadie. Cuando donde tiene que darse el papel del docente básico es dentro del aula. De claro que tenemos que establecer unos mínimos de una evaluación, de un diagnóstico, de un plan de desarrollo, una metodología, por supuesto. Eso tenemos que hacerlo. Ver cómo hacemos el diseño curricular, qué introducimos en el currículum, porque eso es súper importante. Porque es que el currículum educativo en cada comunidad es una cosa. Y en cada comunidad se enseña una cosa distinta, incluso en historia, que yo soy docente de geografía e historia, llegan a decir una cosa y en otra comunidad otra, a la contraria. O sea, es el caos que hay, que no hay por dónde cogerlo, hasta que esto no se priorice y sean los propios docentes y las propias docentes quienes estemos ahí en esas leyes, que sepamos que estamos en contacto directo con el alumnado en todos los niveles,
esto no va a salir, mientras sea no, pero la educación. María, hay sitios donde sale mejor y hay sitios donde sale peor. Entonces tiene que haber algo en algún sitio que funciona y otro en otro sitio que no funciona. Pues evidentemente, mira lo que tú has dicho del informe PISA. Pero es que el ministerio tiene que tener claro lo del pacto de la educación. Es que la última ley donde se baja del 55 al 50% el que el castellano sea, la polémica que hubo ahí en que el castellano sea lengua oficial, o sea, lengua vehicular o no, pues todo se basó en eso y no se vio más cosas. O sea, ahí se podían haber ampliado muchísimas más cosas, pero no se quiso. No hay voluntad política de hacer las cosas bien, ni desde arriba, ni desde abajo, ni desde el medio. No lo hay. Nuria, te quiero preguntar a ti, porque aquí hemos comentado en este programa, las declaraciones del Departamento de Educación después del informe PISA, que vinieron a decir, primero salió el director del Departamento de Educación de la Generalitat viniendo a decir que la culpa de los resultados en Cataluña del informe PISA era de los inmigrantes, y luego quiso salir la consellera a decir que no, que la culpa es que era de los pobres, ¿vale? Entonces lo acabaron de arreglar. Y lleva toda la semana siguiendo la consellera por todos lados para intentar no decir lo que dijo y lo que piensan, porque es lo que piensan. De hecho, hoy, ayer me mandaba una carta a una madre de las escuelas concertadas, que las escuelas concertadas se han ocupado de mandar una carta a todos los padres diciendo que los que han sacado malas notas en el informe PISA son las escuelas públicas, que ellos no. Y la consellera también mandó una carta a todas las familias, básicamente echándole la culpa a las familias de que los niños eran poco menos que tontos. Nuria, tú que estás en Cataluña, yo creo que recortes en educación ha habido en todos lados, pero el maltrato sistemático en la escuela pública en Cataluña, en los institutos y en las universidades, es endémico. Sí, y además lleva desde hace por lo menos 22 años. Por lo menos 30 años. 30 no sé, pero 22 seguro, porque en el año, hasta el año 2000 aprox, no había conciertos con las escuelas del Opus, por ejemplo. Y en el año 2001 fue cuando la consellera que había, bueno, el gobierno que había entonces, ¿vale? Dijo en pocas palabras que como se iba bien económicamente y las escuelas públicas estaban súper bien, pues que se podían permitir el lujo de dotar de dinero a las escuelas del Opus, lo cual era absolutamente falso, porque para empezar todavía había muchos barracones en los que estaban estudiando tanto niños de primaria como de secundaria. Pero si todavía hay barracones. Todavía hay barracones. No, mire, desde hace 22 años atrás. Eso por un lado. Por otro, aquí en Cataluña, tenemos una especie de deseo por parte de los gobiernos que hemos tenido, no de privatizar la escuela pública, pero sí de que haya una inyección de dinero económico por parte de lo privado en las públicas. Esto se intentó ya en el 2007 con la LEC, cuando en un primer redactado se pretendía, que fue escandaloso, y yo solo tuve en mis manos, que mediante los planes estratégicos de centro, que entonces se pusieron de moda, pero los sacaron rápido, duraron 2 o 3 cursos, aquellos centros que obtuvieran mejores resultados, y yo en un máster que hice diseñé uno, como tenía que diseñar, aquellos centros que obtuvieran mejores resultados tendrían financiación de ONGs. Eso en el año 2007 con el primer redactado de la LEC, dicho en pocas palabras. Lo de los planes estratégicos de centro era una manera de introducir metodologías de las empresas privadas en los centros públicos, con tu análisis DAFO, tu análisis de resultados, que falla, debilidades... Sí. Rentabilidad educativa. Pero así que fue escandaloso y entonces gobernaba a un tripartito y aquello se retiró. Hombre, gobernaba el tripartito y gobernaba Zapatero. Sí, y gobernaba Zapatero. Aquello duró poquito. Bueno, se empezó por ahí. Ya hubo un intento de este tipo de inyección de dinero privado en lo público. Porque lo que se pretendía era la descentralización máxima de los centros. O sea, lo de la autonomía era... Hay autonomía pedagógica,
por ejemplo, pero no hay autonomía económica, ¿vale? Porque todo el dinero sigue llegando desde arriba. Pero lo que se pretendía también era introducir una, por la puerta de atrás, una cierta autonomía económica. Y esa cierta autonomía económica venía, plan estratégico, demuestra que restaura el centro, yo apuesto por él como fundación. Después eso pasaba. Después de esto, vino la famosa escuela del siglo XXI. Ya no estaba. La escuela del siglo XXI, bueno, esto ya es bueno, de los años 2000. La escuela del siglo XXI, detrás de la cual está la Caixa, por cierto, que curioso. Mira, interesante. Están patrocinados por la Caixa. Se fue a Norris, ¿eh? Se fue a la porra completamente. Era un proyecto, un gran proyecto, en el cual tenían cabida, bueno, por todo lo que fueran innovaciones pedagógicas, ¿eh? Y, bueno, se creó la red de las escuelas innovadoras, de las escuelas que pertenecían a esta historia de la escuela del siglo XXI. En las escuelas que se adherían a estos programas se formaban grupos impulsores, escuelas e institutos. Yo estuve en un Vilanova donde se creó el grupo impulsor para introducir estas novedades de que no haya materias, de que todo sea por proyectos, de que el... Para ir cerrando un poco, esto... espérate, ahora voy a ir al chat, que hay un montón de comentarios. Pero al final esto de la escuela del siglo XXI, lo que estamos viendo ahora es que es un fracaso absoluto. Fue un fracaso total, pero yo quería ir al tema del por qué en Cataluña estamos tan mal. Y se remonta al 2020. Pasamos por la escuela del siglo XXI, que es un fracaso. Pero a pesar de ello, los proyectos siguen instalados en las escuelas, en los centros educativos. ¿Por qué? No en todos, porque es lo que está de moda y se potencia desde el gobierno de la Generalitat. ¿Pero por qué? Si es un fracaso. Eso yo ya, ahí ya no entro. Porque vale. Esto está instalado en la pública, Que no en la privada ni en la concertada. Está instalada en algunas concertadas, no en todas. Poca. Voy a al chat que tengo un montón de comentarios. Maribel nos saluda, Puri nos saluda, Esperanza nos saluda y Remedio nos dice, los libros de texto, esto, os voy haciendo reflexiones que luego hay que contestar todas, ¿eh? Sí, sí. Dice Remedios, los libros de texto han ido reduciendo contenidos a medida que se han ido infantilizando. También nos dice, el trabajo del personal docente se ha burocratizado al extremo. Esperanza nos dice, las condiciones sociales determinan el nivel educativo. Maite nos dice, buenas noches, muy interesante lo que estáis planteando. Demasiada información sin aprender a pensar en que la educación produce monstruos y niños fracasados. Somos el país europeo con más fracaso escolar. Esperanza nos dice, la ratio en muchos casos supera lo que pueden abarcar. Los padres en muchos casos están fugados. Ana nos dice, Remedio nos dice, perdón, la generación de cristal. Esperanza dice que comparte lo que dice María, Ana dice que también que totalmente. Ana nos dice, demasiadas asignaturas superfluas pueden, a mi modo de ver, dispersar en miles cosas, a los niños hay que centrarlos. Remedios nos dice, el bilingüismo no sé qué resultados tiene entre un alumnado ya perdido en su lengua materna. Ana nos dice, yo es que no estoy de acuerdo en que haya que impartir lenguas cooficiales, esto sería como impartir latín desde primaria y pienso que eso está bien para conservar dentro de una especialidad de filología. Ana dice, eso sí que es triste, que se quejan que hay pocos niños y los pocos que tienen no hay infraestructuras como prioridad. Sí, Remedio dice que hay que implantar sistemas de calidad. Esperanza dice que los ratios son pésimos en la mayoría de los centros. La educación de Remedios, eso Esperanza, Remedios nos dice que están utilizando la educación como laboratorio social. Ana dice que es que llevan de tiempo queriendo traer el modelo americano, que todo es privado, guardando lo público. Y los bien preparados, dice Esperanza, pregunta si los bien preparados están en la privada. Empiezo por encima, ¿eh? Los libros de texto, Héctor, tú que eres el que ha nombrado esto, que si se utilizan libros o no y demás, ¿han ido reduciendo su contenido a medida que se han ido infantilizando? Sí. Bueno, del contenido, sí, de lo que te cuenta sobre una cierta materia. Es decir, no es lo mismo, pues no sé,
a la hora de hablar del aparato digestivo, entrar en materia de cómo funciona el aparato digestivo, que mencionar boca, dientes, masticar y lengua. Claro, sí, hablamos del aparato digestivo, pero que nos quedamos en cuatro palabras y hacemos un lapbook y nos quedamos todos tan tranquilos. Porque... ¿Y eso es lo que está pasando entonces? Claro, porque si eso es lo que está pasando, ya entiendo muchas cosas. Bueno, sí, los libros de texto, pues a veces... los libros de texto, en primer lugar, yo creo que se deben de utilizar como una guía, como si fuese una enciclopedia, como un guión. Y luego, a raíz de ahí, pues intentar crecer en cuanto a conocimiento, ¿no? Un docente debe tener las suficientes herramientas para dar a sus alumnos la capacidad de encontrar información referente a lo que se trabaja en el libro de texto. Complementar, pues, con otras series de fichas, de vídeos, de contenidos digitales, de experiencias manipulativas, porque a veces nos olvidan muchísimo las experiencias manipulativas. Nos quedamos en el papel y en el teclado o la televisión, pero nos falta la experiencia. Y a veces lo tenemos al lado de casa, ¿eh? Podemos hablar con cualquier asociación, con cualquier... ¿Tú crees que los niños saben hoy buscar una enciclopedia? ¿Tú pones a un niño delante de una enciclopedia a buscar? No, claro, pero es que no saben buscar en un diccionario, que a mí me parece también mucho peor que no saber buscar en una enciclopedia, que bueno, al final lleva el mismo procedimiento una enciclopedia como el diccionario, ¿no? Es cierto que la enciclopedia hoy en día está obsoleta y es poco lógico llegar a utilizar una enciclopedia, pero que sea poco lógico utilizarla no significa que no sepamos que existe y cómo buscaríamos una palabra en ella. Exacto. Es lo que yo opino. Aquí dicen que las condiciones sociales determinan el nivel educativo. ¿Tú qué sabes? ¿Tú que llevas más años en esto que ninguno? Bueno, ¿esta afirmación qué? Es que las condiciones sociales, claro, a ver, es una afirmación un poco drástica. Las condiciones sociales, ¿a qué llamamos condiciones sociales? ¿A qué llamamos condiciones sociales? A que seamos pobres, a familias vulnerables, ¿a qué? A familias que están totalmente desestructuradas, ¿a qué llamamos condiciones sociales? A víctimas, víctimas de violencia machista, niños y niñas víctimas de violencia machista, es que las condiciones sociales, se abarcan de muchísimas formas. Héctor dice que influye, yo estoy de acuerdo con él, todo influye. Sí, hace unos años hizo una investigación en colaboración con la Universidad de Oviedo en diferentes centros educativos públicos y concertados y las conclusiones era en cuanto al desarrollo de las inteligencias múltiples y las conclusiones fueron en esa línea. Claro, a menos experiencias, a menos estructuración en cuanto a ayudarte a crecer, a aprender y demás, pues entonces todo eso te va retrasando. En los primeros años se nota mucho menos porque pues casi que vas aprendiendo por lo que te obliga la vida, pero luego a lo largo de los años pues eso era mucho más acuciante porque no tienes un desarrollo de esas inteligencias múltiples. A ver, pero no, yo ya no me refiero a inteligencias múltiples ni nada de eso. Yo me estoy refiriendo a un niño que cuando llegue a su casa no tiene ni un ordenador, ni nada, absolutamente nada, que en su caso hay una analfabetización digital brutal, que no tienen para comer, que por ejemplo en la zona norte de Granada se les corta la luz y tienen que hacer los deberes con velas y con linternas. O sea, esos son condiciones sociales. Como para hacerlo con una tablet. Esos son condiciones sociales. Entonces, claro que determinan el nivel de un niño. Por eso los docentes y las docentes estamos para precisamente adaptar los sueños curriculares a esos niños y a esas niñas. Pero lo que no puede ser es esa desestructuración, ojo, porque en los barrios más vulnerables también hay muchos colegios concertados, muchísimos colegios concertados, de religiosas, de religiosos y de todo el beaterío municipal y institucional, de todo el eclesiástico mundial del mundo. Es que vamos a ver que la desestructuración y lo que entendemos por colegios privados o concertados no se dan solo en los barrios ricos, ¿eh? Que se dan también en barrios muy marginales
Y tenemos que ver con mucha meticulosidad a qué nos estamos refiriendo. Porque es que, por supuesto que determinan las condiciones sociales. El que un niño coma o no coma a lo largo del día, evidentemente va a determinar que ese niño rinda o no. El que un niño vea una bronca en su casa, una niña ve una bronca en su casa todos los días, y el padre pegándole a la madre, evidentemente va a determinar que ese niño sepa o no sepa, o desconecte en cuanto esté en su casa y se meta debajo de la cama por no escuchar. O sea, todo eso determina la sociedad, pero para eso están las inspecciones, para eso claro. Están las ayudas educativas que tienen que estar determinadas en una determinada formación. Todo es la pasta. Claro, todo es la pasta. Todo. Claro que sí. Nuria, ¿el trabajo de los profes ha vuelto demasiado burocrático y no tenéis tiempo para los niños o qué? Se ha vuelto excesivamente burocrático. Sobre todo en según qué centros, en los cuales además tienen un plan de excelencia, que el plan de excelencia pasa por burocracia, burocracia y burocracia. Programaciones exageradas. Informes que no se lee ni Dios. Reuniones mal gestionadas, porque las reuniones eficaces son con un guión, un plan de trabajo y obtener resultados. Los tutores hacemos de todo y más, pero de todo. Lo que nos toca como tutores y un montón de burocracia, desde hacer las fotos a los niños para hacer la orla, que antes los hacía la secretaria del instituto, hasta gestionar cómo se hace el viaje de fin de curso a pesar de haber un coordinador de extraescolares. Y entonces, claro, no es que no llegues, es que acabas llegando, pero acabas agotada y necesitando un balneario un mes para relajarte. Y obviamente no puedes rendir igual. O sea, estamos, pero fatal. Y no te quejes que tienes 3 meses de vacaciones. ¡Ojo! Exactamente, esa es la cuestión social. Y todas estas fijadas en el antiguo régimen educativo, de alguna manera, no existían. Como tampoco existían ni tablets, ni móviles. Entiendo que hablamos del antiguo régimen educativo, que hablamos de la EGB. Supongo que es el antiguo régimen educativo, ¿no? El antiguo régimen tal, ¿no? No existían estas cosas y ahora sí que existen y tanta burocracia. Es lo que decía la compañera, unos mínimos, una mínima de organización, un decir, ¿qué quiero enseñar? ¿Cómo lo quiero enseñar? ¿Qué métodos voy a utilizar? ¿Cómo es mi clase? A partir de ahí estructurarte, hay que tenerlos. Pero es que nos hemos ido a un extremo que dices, ostras, realmente bueno, nos quedan, tanto. Nos quedan pocos minutos y quiero meter el último tema. Quiero meter el último melón. Sí, Héctor, ya hablo el último melón de los últimos minutos. Héctor, dale. Vale, no, permíteme, porque es que yo no sé en el resto de comunidades, aquí en Asturias ahora tenemos una figura que es el coordinador de bienestar en los colegios. Aquí también. Aquí y hace también, unos 15 días escuchaba yo una ponencia de un catedrático de psicología y decía, claro, yo me imagino el coordinador de bienestar mirando la cara de tristeza de los niños o de alegría e intentando buscar alguno que esté triste o deprimido para justificar su figura, ¿no? O sea, claro. Al final... Estas figuras lo que están buscando es sacar problemas de donde no los había. Exactamente, exactamente. Quiero abrir el último melón, en estos 5 últimos 10 minutos que nos quedan, que es el de la inteligencia artificial. A ver, yo recuerdo, eran mis tiempos, cuando salió la enciclopedia Encarta, que hoy parece el Pleistoceno superior, ¿ok? Pero que parecía que los niños iban a dejar de estudiar, o sea que la verdad es que la enciclopedia Encarta hizo muchísimos trabajos del colegio. Sí. Pero no por eso dejábamos de estudiar, porque entre otras cosas había que pasarlos a papel y todo el rollo, y había que no sé qué. Pero, claro, la enciclopedia Encarta no tiene nada que ver con meterle 3 palabras a un programa y que te haga un trabajo, ¿no? ¿Esto qué va a ser? O sea, ¿puede ayudar? ¿Va a ser un desastre? Depende cómo se gestione. Se tiene que marcar, se tiene que dar fuera de las escuelas hasta determinado momento ya de los niños, de la gente más adulta. ¿Esto cómo va, Héctor? Bueno, pues al final, como todo, si se utiliza bien, servirá, si se utiliza mal, no servirá. Lo primero que tenemos que mirar es para qué vamos a la escuela. ¿Qué vamos? ¿Para copiar un texto del ordenador y quedar tan ricamente? ¿O vamos porque de verdad tenemos interés por aprender? Lo que yo decía antes, el docente debería de ser capaz
de avivar esa llama del aprendizaje en su alumnado, ¿no? Entonces, ¿de verdad nos interesa que alguien copie y pegue? ¿O de verdad queremos que haga una cosa en la que al menos se quede con 5 palabras y sepa de qué va el tema? Pues entonces al final tendremos que pedir que se haga a mano y en papel, que cada vez escribimos menos a mano, y también hay estudios que dicen que el escribir a mano beneficia mucho la parte cerebral. Es que así, cuanto más sentido apliquemos al conocimiento, el escribir, el táctil, el visual, el auditivo, el sensitivo, el degustativo, cuanto más sentido apliquemos apliquen los niños y las niñas a ese conocimiento, muchísimo más se van a quedar esos conocimientos, a retener esos conocimientos, y mucho más si aplicamos también emociones, en que los niños y las niñas sientan esa emoción, esa pasión de que fue a la India y no sé qué, y le contó una historia y no sé cuánto, y te monta un cuento y los niños lo viven con ese apasionamiento como si estuvieran metidos dentro de una película Disney, ¿no? Entonces, volvamos a los maestros y las maestras a tener pasión, que nos están quitando la pasión por nuestra profesionalidad, por nuestra vocación. Mirad, en un grupo de WhatsApp de coordinadores y coordinadoras de igualdad, de los planes de centro de igualdad. Me dan tanta pena, o sea, nosotras que creemos en la coeducación desde infantil, me da tanta pena que estos maestros y estos docentes entren diciendo, pero bueno, a mí, ¿esto cuántos puntos te dan? Pero ¿cuántas horas te quitan? Pero ¿qué es? El que, yo qué sé, cualquier tontería, ¿no? Que dices tú, ¿este es el nivel de los docentes y llevan un plan de igualdad, que es el pacto de Estado? O sea, han llegado a preguntar en ese grupo de WhatsApp, ¿qué es el pacto de Estado? ¿Y esto para qué sirve? Y dices tú, pero de verdad, ¿qué necesidad tenéis de coger el plan de...? Porque se, le han dicho que va, eso da puntos para luego, para la... cambiarse de centro y no sé qué, no sé cuánto. Y eso es lo único que entienden. O sea, quiero que por favor en la facultad de pedagogía se les enseñe pasión y que tengan vocación otra vez los docentes en la profesión del maestro, que es la más digna que hay. Reivindiquemos la palabra maestro y maestra, por favor, como los maestros y las maestras de la República, que cambiaron una generación entera. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos tanto por hacer, tanto en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestra cabeza, que el que saque unas oposiciones y no tenga esto claro, que se vaya a la mierda. A la mierda. Se vaya a otro sitio. Claro. Nuria, ¿cuántos de sus... Ahora muchos son profesores y maestros. De 20 y tantos, 30 y pocos, que han subido a partir de la reforma educativa, que vienen de una primaria muy hippie, que vienen de una secundaria más hippie todavía, maestros y maestras muy infantilizados, tan infantilizados como el sistema, y que, bueno, en verdad, pasión por enseñar, pocos, e ignorancia, muchos. Y muchos sabían. Que ya han estudiado unos planes educativos que nada tienen que ver con los que estudiamos nosotros, donde la cultura del esfuerzo ya no existía, y entonces esto también es algo que se nota en la manera de proceder en las aulas, en la aplicación de unos métodos u otros, en el intentar imponer unas determinadas metodologías que después no funcionan para nada, pero que, bueno, quedan muy guay. Y al final de toda esta pirámide de cosas irracionales, nos encontramos con unos señores que son pedagogos, que no conocen la realidad vital de lo que es enseñar, que conocen muchas teorías. El padre de la LOX es un tal César Coll. Sí. Ese habló el otro día también. Todavía vive. Y a este señor, en la penúltima reforma del currículum, porque ha habido tantas reformas del currículum, le fueron a consultar cuando resulta que ya había sido todo un fracaso. Es que yo iba a pensar que más que mala gente, llevando las riendas de las políticas educativas, lo que tenemos es una colla de inútiles.
Es posible. Totalmente. Dejadme que vaya al chat. Dejadme que vaya sí, al chat. Pero con el método Montessori y los colegios super mega guays que aplican el método Montessori, sí, se va a arreglar todo. Pero es que además no son innovaciones, son cosas del siglo XIX. Porque Montessori no es de ayer. Ya ves. De los años 20, 30 y las más modernos de los años 60, 70. Ya ves. Dejadme ir al chat. Dejadme ir al chat, que hay un montón de comentarios y además ya los tenemos que ir. Dicen por aquí, dicen, ¿qué os parece que pasen de curso con suspenso y que a eso lo llamen igualdad? Hemos pasado de la sociedad mediocre a la sociedad cateta. Ana dice, esa es otra, que es una familia desestructurada si los niños ya no saben ni lo que es una familia. Paula dice, lo que determina el nivel de la educación es el esfuerzo de los padres y la disciplina. Esperanza dice, las familias desestructuradas, hay niños que comen una vez al día. Remedios dice, el sistema educativo debería paliar ese desequilibrio social. Ana dice, lo peor es que la inteligencia artificial no tiene por qué decir la verdad, solo son algoritmos de toda la información que encuentras en internet, son modelos. Remedios dice, los sistemas de calidad están pensados para empresas. Puri nos dice, vale, que esos factores como lo social y lo económico repercuten en la educación del niño, pero yo creo que los factores más importantes que veo, que muchos padres no enseñan valores. Se puede introducir una inteligencia artificial genérica que tendrá que crear modelos educativos, solo uno genérico. Ana nos dice, a ver si se puede servir de ayuda, pero depende del modelo creado y tendrá que crearse junto con los docentes y los arquitectos, entrenarlos según las directrices de ayuda. PH nos dice, si realmente hay una implicación de los padres como del alumnado y como de los docentes, también pasen de todo por ello. ¿Qué mecanismos hay que hacer a las reformas de nivel educativo para que la gente se implique? Entiendo lo que está preguntando. Y dice que el problema no es solo la inteligencia artificial, sino que al final hay muy pocos deberes, pocos trabajos, poco esfuerzo y hasta que aprenden les hacen test de canjo, que yo no sé lo que son, que parecen de autoescuela. En 5 minutos se han olvidado. Se nos ha pasado el tiempo. Ha sido buenísima, rapidísima y no nos podemos ir sin felicitar la Pascua. Que es Navidad, la semana que viene, este fin de muchas semana. Muchas felicidades. Gracias a mis contertulios y contertulias del decreto, a los que estáis aquí hoy, a todos los que pasáis durante todo el año, que tengáis unas felices fiestas. Ya nos felicitaremos el año nuevo si puede ser. Si no, pues que tengáis una buena entrada de año. Y a toda la gente en nuestro chat también, estaremos haciendo programas especiales para empezar. El viernes podéis seguir aquí en directo la lotería, por si nos toca. Nos va a tocar. Nos va a tocar, coño. Y ya está, así que así estamos en el V Radio pasando la Navidad. Gracias, Nuria, gracias, Héctor, gracias, Mari, un besito. Gracias a todas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Felices fiestas. Felices fiestas.